de un año con la misma novia. Y aunque su padre me odiaba, fui a conversar a su casa sobre mis intenciones de concretar ceremonia. Y cuando el suegro me oyó, tan solo me respondió: tú no te la mereces, no eres de su nivel, ella tiene otros pretendientes. Con quienes tenemos cosas en común, que nos unen, cosas en común, que mantienen la tranquilidad y aseguran la felicidad. Cosas en común, tradiciones, cosas en común, que garantizan que podemos convivir. Hey. Y lo importante es poder compartir con quien tengamos cosas en común, cosas en común, cosas en común. Después, pa' pasar mi pena, me fui a un local bien discreto y me quedé boquiabierto cuando pillé a medio metro al suegro en plena faena. Y el hombro ahí le toqué y enseguida le comenté: suegro, qué gran sorpresa, qué bueno compartir. Oiga, fíjese que se puede, que también tenemos cosas en común, que nos unen, cosas en común, que mantienen la complicidad y aseguran la tranquilidad. Cosas en común, aficiones, cosas en común, que garantizan que podemos convivir. Y lo importante es poder compartir con quien tengamos cosas en común, cosas en común, cosas en común. Siguiente a las 8 en punto, volví a la casa de mi novia. Y el suegro con buena memoria me saludó muy sonriente, pagó la tarde el asunto. Y mi novia se impresionó, y el suegro manifestó: mija, ya lo he pensado, creo que me equivoqué. Oye, y tal vez tenemos cosas en común, que nos unen, cosas en común, que mantienen la tranquilidad y aseguran la continuidad. Cosas en común, condiciones, cosas en común, que garantizan que podemos convivir. Hey. Y lo importante es poder compartir con quien tengamos cosas en común, cosas en común.